Hacer la rosa, comienzo con una mancha en carmín, le puedo agregar apenitas de sombra de ocre o siena, ocre arriba de todo. Ese es el primer paso, la mancha. El segundo, ahora les voy a mostrar, ahí, ocre arriba, ahí está, muy bien. Una vez que hacemos esto, sin limpiar el pincel, vamos al blanco, cargamos con blanco y hacemos las hileras de los pétalos de atrás. Entonces vamos a trabajar 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a ir cargando con blanco y vamos a ir trabajando los pétalos que van por delante. Apenitas, 1, 2, 3, 4. Y aquí otro. 1, 2, 3. A medida que se van acercando al centro, los pétalos son mucho más pequeños y más cortos. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a cerrar con una pincelada en forma de U. Fíjense cómo se está fundiendo el tono que tengo por debajo. Vamos trabajando pinceladas rectas que las vamos a ir subiendo. Giro el trabajo y ahora hago este de acá y lo termino de este lado. Así, cuanto más grande es la rosa, más cantidad de pétalos. En este caso voy a hacer un tercero. Ahí le puse más blanco para que lo noten mejor. Y ahí lo termino. Hacemos el otro. Uno, dos, tres. Y ahí está. Ese sería el tercer paso. Cuarto paso. Vamos a hacer pétalos que vienen desde atrás. Entonces hacemos uno, dos. Seguimos cargando con blanco, esfumando en la paleta. Y ahora vamos a hacer una pincelada en forma de coma con pincel chato. Y ahí. Y otra subo, me acomodo y otra del otro. Fíjense cómo se abrazan y no terminan las dos en la punta. Y la última es de acá. Presiono, presiono, presiono y levanto. Esa es la primera base. Vamos ahora al último paso prácticamente. Bueno, yo aquí adelanté el último paso para comenzar a hacer los pétalos de relleno. Los pétalos que van en el centro, va a ir pétalos entremetidos y hacemos nuestra flor más gordita. Entonces voy a tomar otra vez blanco, sin limpiar el pincel, cargo en una punta en blanco, esfumo en la paleta, bien esfumadito en la paleta. Y una vez que termino de sumar en todos esos sectores que me quedaron sin pétalos, voy rellenando. Ustedes observen que estoy trabajando con el mismo pincel. ¿Cuál es el secreto para hacerlos pequeños? No apoyarlo el pincel tan en forma en 45 grados, sino en forma casi de 90, más perpendicular. Apoyo, presiono y levanto. Cuanto más grande la flor, más pétalos van a ser. Aquí no tengo muchos porque la flor es pequeña, pero ahí voy trabajando. Vamos a dejar secar, ahí voy a poner un poquito de blanco y vamos a hacer aquí otro pétalo. Ahí va. Si aquí pierden la iluminación, hacemos un pétalo central. Entonces también en forma perpendicular, apoyo, presiono y levanto. La termino con el pincel liner acrílico ocre, consistencia de tinta, más o menos, porque ahora no necesito hacer líneas, simplemente puntitos. Entonces, con el acrílico así, en el centro, de una manera muy suelta, voy punteando. Y ahí tenemos una rosa básica. Entonces ya tenemos la rosa terminada,
No terminada, con las bases y con las comas, los pétalos. Ahora le vamos a hacer los dobleces. Entonces podemos comenzar a trabajar de la siguiente manera. Trabajo, como les decía, con un pincel chato de fibra sintética número 4. Y como hacemos con las hojas, miren, vamos haciendo dobleces. Y ahí vamos trabajando todos los dobleces. Yo voy a seguir pintando acá, así ustedes ven. Pueden ir eligiendo en cuál. Ahí va, voy a borrar ese de ahí, ahí está. Mientras la pintura esté fresca, pueden tocar un poquito. Voy a hacer un doblez aquí. Miren qué bonito. Ahí va. Van mirando en dónde les gustaría hacer un doblez. Y ahí vamos trabajando todos los dobleces de esta rosa. Podemos llegar a hacer alguno por aquí. Ahí. Podemos hacer otro más. Siempre trabajen, acuérdense, están intensificando las sombras de estos pétalos. Podemos llegar a hacer otro aquí. Hacemos como una curvita y lo vamos perdiendo. Así hacemos los dobleces de la rosa. Y luego, ¿cómo terminamos esta rosa? La vamos a terminar con puntitos en ocre. El pincel liner, como hacemos siempre, en el centro. Y con algunos en blanco a modo de iluminación. Ya está. Ahí tenemos nuestra rosa terminada. Espero que les haya gustado. Y lo único que me resta decirles es que practiquen. Porque la única manera de poder hacer rosas y que queden lindas es practicando. Y nos vemos la próxima.